I like to. I one, two, three. Bienvenido. Vagabundos. Y vagabundasa. It's your boy Crispin en la casa. ¿Qué es lo que en Kentucky Fried Chicken dice la gente mía? Ya usted sabe que lo que el negro que te lo vas a lo curo y your girlfriend's trending topic, el duro, 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 el fuerte, el fuerte, el que se acostó con tu tía, A.K.A. your uncle, at Negro's Party, ese soy yo. Estamos aquí en NYC fumando hookah. Negro, ¿qué tú tienes para mí, por favor? Hoy le tengo a Químico ultra mega, fucking mega. Ultra mega universal, la, 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 la. Cansado. Cansado. What you think this is gonna be, first of all? No tengo ni idea. Don't sound like a dembow to me. Yeah, no me suena dembow a mí tampoco. Vamos a ver. Químico ultra mega. Ultra fucking mega, perdón. Porque es el final, la, 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 la. Reacción. Esto me llevó a lo... A lo... A la casa del campo. Que estaban hechas con la vaina de palma y vaina. Y eso es lo que me... ¿Qué fue eso? Arropado allí. ¿Pero qué arropado? Es un arropado raro. Yeah. Oh, está loco, no es lo que. Oh, lo tienen en el vaina, en el manicomio. En el manicomio. Maldita barra, yo. ¡Qué maldita línea! Hey, yo. Vamos a bring that back. Vamos a bring that back. Porque yo no creo que ustedes entendieran lo que él le dijo ahí. Voy a mostrar un poquito para atrás para que usted vea lo que él dijo. Tantos atributos tiene, todos hermosos, pero tus inseguridades me hacen ver tu lado odioso. Por cualquier cosita ya no me lo quiere dar. Y si dejo la nevera abierta, comienza a pelear. Trato de buscar la vuelta, tú no le vas a nada. A veces pienso que tu trabajo te tiene estresado. Ey, él está hablando de un tema que es muy fuerte, importante. Muy fuerte. Mucha gente que está con gente hermosas, pero sus inseguridades hace que uno vea un lado diferente. No te vemos la hermosura ya, te soltamos en banda. Ey, te damos tu bandola. Wow. Te pedí amores, no odio ni mal sabores. Diablo. Te pedí amores. No odio ni mal sabores. Wow. Wow. No entendiste en las conversaciones. Espero que aprenda a controlar tus emociones para que tus acciones no me decepcionen. Para que tus acciones no me decepcionen. Wow. Químico ultra fucking mega cansado. Prometiste y ya te olvidado. Mira la falta de respeto que hemos llegado. Porque tú nunca reconoces que tú has fallado. Y estoy cansado. Diablo, diablo, bring that back. Reconoce que tú has fallado y estoy cansado. De esa vaina estoy cansado que tú me prometiste y ya te olvidado. Mira la falta de respeto que hemos llegado. Porque tú nunca reconoces que tú has fallado y estoy cansado. De esa mierda estoy cansado. Mami, pónteme sexy que quiero morir. Yo no sé cuál de los dos está loco. ¿Está loco él o está loco ella? Yo creo que ella estaba maquillada con él por vainas que no tenían que ver con él, por inseguridad, como una señorita, y eso lo llevó a él a volverse loco. Wow. Y por favor, quítate ese maldito tubi. Busca sombra de Grey, cambia los teletubbies. Él dijo algo ahí que yo siempre me he preguntado. Y esto no tan solo va tan solo para las mujeres, pero también para los hombres, ¿no es verdad? ¿Cómo la gente se descuida físicamente después que están en una relación? La importancia de cómo estás ready, también como que, güey, tú te enamoraste fue de este papi o de esta mami. ¿Tú me entiendes? No de este papi que está arrastrado con todo sucio, sin un cerquillo y una vaina. O de esta que tiene todos los moños, todos regados y toda la vaina. Yo nunca he tenido cerquillo, soy yo siempre estando en el mismo flow. Por si acaso, los comentarios quieren decir, pero mira, Creepy, ¿cómo está? Yo siempre he estado sin cerquillo, pregúntale a negro que está ahí. Vamos. Saludos. Victoria Secret que decoran bien tu body. Oh, pero ¿qué es esto? ¿Cómo que no hay cena? Y el Victoria Secret que me dice, ¿cuál es tu problema? ¿Cómo quieres que funcione si tú?
Ey, ey, imaginando cosas que no están pasando. That's a fact. La inseguridad lleva a la gente que piense así. Yeah, facts. Wow, this is a good song. ¿Cómo quieres que funcione si tú siempre estás peleando, suponiendo, imaginando cosas que no están pasando? Ay, es que tú me quillas cuando tú me vuelas encima. Me arruiné una fan rompiéndome el DJ en la tarima. Detesto que me subestima y no te vivo faltando. Tú nunca viste una... mi celular llamando. Ey, acento, es lo que me hermana. Ese acento ahí. Sí, yo lo vi, yo lo vi. A mí me gustaría saber cuál fue la idea detrás de esta escena aquí. Porque tú sabes que te parece que parece como un punto que son las parejas que están ahí. Las dos se están dando la espalda y los dos están gritando, pero no se están gritando a ellos mismos. Ellos mismos. ¿Tú me estás entendiendo? ¿Cuál fue la idea de poner en esa situación? Yo creo así? Que ellos el pensamiento de esta escena es que tú le gritas a tu pareja sin ella tener la culpa. So, grítale a la persona que tiene la culpa. Si tú me estás dando la espalda a mí, yo no tengo la culpa. La que tiene la culpa, me sigue un reflejo. So, me sigue el espejo que yo estoy mirando. Ey, buen flow. Están boceando a los vainas. Buen flow. Amor, perdón, aceptación, respeto. Ahora, espérate, vamos a una cosa. Yo aquí en análisis, ¿no es verdad? Esa botella de amor parece que está vacía, ¿no es verdad? Mira. La de perdón. Vacía también. No, la perdón está aquí arriba, Está vacía completo también. Aceptación está llena y respeto queda un chin. Nos merecemos mucho más que un amor tóxico. Hablando de la palabra tóxico. A todas las fucking mujeres que dicen que yo soy tóxica y acéptame así, olvídate. Tú sabes de que yo los otros días estaba pensando que la palabra tóxico y tóxica, mucha gente la está usando para disfrazar las inseguridades y traumas que hemos pasado que en la tienen, vida. Que tienen adentro ellos. Que, una mujer te deja de ti. Y el nuevo novio, ella piensa que eres tú. Que todo lo que hiciste tú le va a hacer otro tigre. Mamá hueva, eso no es el mismo tigre. Es otro maldito tigre. Ya. No, de su maldita vaina. Borrón y cuenta nueva, mamá ñema de caballo pajía con leche, todito. Ya, me quillé, dale. Cuando se no, usted se por eso. Químico ultra fucking mega. Cansado. Dale, yo no sé nada para hoy. Buen video. Estoy tóxico hoy para ustedes. Buena canción. Toxic Crow, por si acaso. ¿Qué se le da la canción que tú le dices? La canción está dura, un buen mensaje, un flow bacanísimo. Yo le voy a dar un 4-5. Yes. El video está bien hecho. Whoever did that shit, that's a 4-8 right there. 4-8? 4-8. Un 4.8. Yes, it's a well done video. Mm-hmm. No fucking shaky shit. The lights were lit. The fucking scenes were perfect. Slow motion when it needed to be. Fighting when there needed to be, it was a story, everything was good. Alright, cool. Yo le voy a un 4-5 el video. La canción me gustó mucho, le voy a un 4-5. Químico ultra fucking mega cansado. Pero déjame saber qué tú piensas en los comentarios. Pero más allá, si quieres que nosotros reaccionemos a un video específico, lo único que tiene que hacer es ir a la descripción, ir a nuestros Instagram. Yo soy @negrosparty. Yo soy Crispin Films. Y esto es Al Oscuro. TV.